La Universidad de Carabobo continúa celebrando la edición número 37 del Festival de Cine Francés en Venezuela, con la proyección de dos películas en los espacios del Cinearte Patio Trigal. La primera será este jueves 8 de junio a partir de las 5:30 de la tarde, con la cinta Un Paso Adelante, que narra la historia de Elise, una bailarina clásica de 26 años, quien tras una caída en una presentación se lesiona y ante la perspectiva de no volver a bailar ballet clásico, se sumerge en una depresión. Aprovecha todas las vidas que la vida te dé. Hoy empiezo una nueva vida. Y en una segunda proyección para los amantes del séptimo arte, el día sábado 10 de junio, podrán disfrutar a partir de las 5:30 de la tarde de la película Delicado, que narra la vida de Johnny, un niño de 10 años que con tan corta edad tiene demasiadas responsabilidades. Recuerden, la invitación es para que asistan al Cinearte Patio Trigal este jueves 8 y el sábado 10 a partir de las 5:30 de la tarde.